Bien. Hay que salir de la casa. Hay que salir de la casa. Por acá. Ok, entonces tengo que ir por la otra puerta. Por esta. Sí, es por acá. Vámonos. Creo que era por acá. No, no, por acá no es. Era... por acá. Por acá, por acá. Así, nos vamos de acá. Por acá está la puerta. Nada aquí, nada por acá, nada por acá, ¿verdad? Ya, no hay nada acá. Listo, vámonos de aquí. Bien. Listo, por acá está la muñeca. Ajá. A la muñeca le tomé una foto. Y me mostraba una posición, un lugar. Yo pensé que ese lugar estaba... pues en algún otro... en algún... en una parte de la casa, ¿no? Pero lo cierto es que estaba aquí. ¿Dónde estás? No te veo. Por acá. Aquí. Aparentemente era este sitio la foto. Acá había un kimono. Había una viga de madera y una pared. Pero lo cierto es que no hay ninguna alerta que me diga que acá hay un lugar. O sea, no hay un brillo azul. Ajá, no hay nada. Absolutamente nada. Nada. Esa foto la debo tener en un lado. No, no hay fotos. Archivo, quizás. Niña en la pared. Ajá. Es justo ese sitio. Justo ese sitio. Ayer no sabía qué hacer, porque no sabía cómo interpretar esta información. Me la pasé deambulando por la casa,
Lo bueno es que al menos pude encontrar una lente y película. Así que no fue tan malo perder el tiempo por ahí. Pero lo cierto es que aquí hay algo. Justo aquí hay algo. Por acá, ¿ah? A ver. Esto es lo que no vi ayer. Esto es lo que no vi ayer. ¿Y dónde estoy supuestamente? A ver, mapa. Ah, es un cuarto. Es un cuarto. Mira, ¿qué es esto? Acá hay una chiquita. Y acá está la muñeca. A ver. Vamos a ver. A ver. Ve, acá estaba. Acá está la muñeca. Y yo que me pasé buscando por toda la casa a esta chica. Muñeca, chica, fantasma, lo que sea. ¿No hay nada más aquí? No. Nada más. Entonces debería tomar el esta cosa. Tengo la impresión de que si tomo esto, me va a atacar. El blasón que me faltaba. Listo. Vámonos. Ya sabía que algo iba a pasar. Ya sabía. Ya sabía que iba a pasar algo así. Veamos. ¿Qué tenemos de bueno? A ver. Me curo. Me gasté bastantes fin tipo 14 peleando contra los fantasmas de la casa. A ver. Voy a utilizar el 7. Esto debo guardarlo para por si acaso para caso de emergencia. Utilizaré el 11. Es que lo tengo cargado. Bien, ¿dónde estás? No lo veo. ¿Fantasma? ¿Fantasma? ¿Dónde chingados estás? No. Ahí está. Torea. No. Toma. Ahí. Se fue la chistosa. Ahí. ¿Dónde estás? Te veo. ¿Dónde chingados estás? Que no te veo. Ay. Voltea. Ajá, en tu cara. ¿Qué? ¿Está la otra también aquí? Están las dos. Chingado. Una es la muñeca y otra es el fantasma.
¿Dónde estará? No las veo, no las veo, no las veo, no las veo, no las veo. Espera. Ahí. ¡Hala, no! Me van a dar pelea a estas tías, ya la vía. Ok, listo. ¿Dónde está la otra? Qué locura, adivinar quién es quién ahora va a ser la gracia. Uf, casi me agarra. No la veo. Agarrada más y ya fui a... Necesito tal vez hacer otra. No, no la puedo utilizar esta. Ok, no tengo opción. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qué graciosas son las dos. Creo que ya sé cómo reconocerlas ya. Me libré por poco. Esta ya viene por atrás ya.
viene, ahí viene. Esta es la buena. Claro, la que se le ve la cara es la buena. ¡Oh! Esa no es. Vuelta. No le di. Ay. Estaba detrás, la chistosa, detrás. Rápido, se van estas locas. Sí. Creo que mejor, del comienzo mejor voy a utilizar este lado. Una buena película. Es bien difícil ganarle a estas. En ese espacio tan reducido. Bueno. Hay que salir, no había guardado juego. Tengo que salir. Por acá creo que era. Sí. Salgamos. Y por acá. Ah, no, por la puerta, no, puerta. Ahí está la puerta. Ahí está la puerta. Aquí está un cajón. Hay que salir de este lugar. Ya, bien. Voy a guardar fuego aquí para no tener que salir de la casa cada rato. Pero antes vamos a ver si podemos, con los puntos que había ganado en la casa, matando fantasmas, tal vez pueda repotenciar las armas. A ver, tengo 29.000 puntos. Podría utilizarlos para esta. Ya. Sí, está bien así. Voy a equipar la 61 de una vez. No la quería utilizar, pero no me queda otra. Y la hierba medicinal utilizaré una más. Listo. Ahora sí guardo. Ahora sí, vamos por ellas. Vamos por ellas. Vamos por esas pequeñas niñas.
Ajá. Listo. Bien, aquí está la muñeca. Está aquí, de pie. Y la hermana debe estar por acá. Cara. Por acá está la hermanita. Entonces está acá. Giramos la pared. Ajá. Muy bien. No hay nada acá que pueda ser más útil. Tomamos el emblema. Aquí que hay más, no hay nada más. ¿Qué es esto? Ya está, vámonos. ¡Uf! Se levantó la muñeca. Ya se levantó la muñeca. Muñeca, ¿dónde estás? No te veo. No, no. Uy, me solté. No sé cómo lo hice, pero me solté. Ok. Estuvo cerca. La muñeca. ¿Dónde está la hermana? La hermana, la hermana, la hermana, la hermana. La hermana. ¿Dónde está la hermanita chiquita? ¡Uah! Esa era, esa era, esa era, esa era. ¡Uah! Creo que viene. No, no era. No te veo. Voltea. Esa es esa. Listo. Uf, estuvo cerca. Esa es la muñeca, esa es la muñeca. Esta es. Tampoco. Buena. ¿Dónde se supone que está la otra? Ahí. No. Ahí
volteas. No, no, no. No, esa no es. Esta no era. Ah, está de espaldas, tío. Tampoco es esta. Tampoco era esa, tío. ¿Dónde está la...? Esta es, esta es, esta es. Esa es. Eso te tuvo que doler. Desaparecen al toque estas tías.
No es ella. Curarme. Tal vez pueden estar en cualquier lado, tío. Listo. Te moriste. Bueno, no se murió, solo que se fue. Y no me dejó nada. Claro, una muñeca es la... Una es muñeca y la otra es fantasma. Ajá. Bien, tenemos los blasones. Veamos, tenemos... Blasón Osaka, Kiryu, Tachiba, Uchihara y Tachibana. Listo, tenemos todo. Había algo en la radio. Amuleto de Mayu. A ver. Aramar brillante. Ok, sigamos. A ver este. Esta era la enanita que le gustaba apagar la luz. Ya, ¿y este qué es? Ese era el canoso. Ya. Falta de acá. Ese era Sae. El amuleto de Mayu. A ver, ¿qué dice el amuleto? The bridge to connect between houses. Dolls. A hidden room in the wall. Deep in the cemetery.
Bueno, acá están todas las pistas. Bueno. Salgamos de aquí. Creo que ahora puedo salir. Oh, sí. Salgamos de aquí. Ya no está la muñeca. Ese último emblema sí me costó trabajo buscarlo, ¿eh? No daba con el lugar. Me pasé buscando en toda la casa ese sitio, que pues estaba ahí nada más. Solo había que observar la fotografía bien. Bueno, no fue en vano la búsqueda, al menos pude, como dije, encontrar una lente y algo de rollo para la cámara. Bueno, ¿cómo se llama? Película, ya. Película para la cámara. Sí, sí. Ahora voy a guardar juego. Ajá. Y vamos al árbol. Veamos, guardar el juego aquí. Ya. ¿Cuánto vamos de tiempo jugando? Bueno, no importa. Después lo veo. Bien, el árbol está por acá, creo. A ver. Mapa. Si voy por aquí de frente, sí, sí. Llegaría al árbol. Correcto. Es por aquí. Si no me equivoco de botón. Bien, vamos. Vamos al arbolito. Ok. Por aquí es. Síganme los buenos. Ya, acá está el árbol. Ajá, llegamos. La hermana debe estar ahí esperándome, supuestamente. ¿Dónde está la hermana? Hermana, ¿estás durmiendo? Ahí está la hermana, bien. Está que descansa. Y acá se va el puzzle, ¿no? A ver, ya tenemos todos los cuatro emblemas. Ajá. Ya. Esto es parecido al otro puzzle de la casa Osaka, creo. A ver, sí. A ver. Creo que los que... Esto está un poco más... Esto está diferente, ¿eh? Tal vez si alineo los colores... Ya... Y... Sí... No... Sí, este giro... Uno más... Y giro uno más. El otro debo girarlo uno más. Me parece que... No lo hice bien. Otra vez. A ver, tal vez si empiezo con el de arriba. A ver, empezaré con este. No, con este. Este está bien. Este está ahí. Y si giro este. Así. Así. Otra vez. Ya. Sí.
que ya está en posición. Pero si son tres rojos, no va a coincidir. Claro. Rojo. No, ya me di cuenta que no coincide, pues. Está diferente. A ver. Veamos. Verde, verde, rojo, amarillo. Entonces, para que coincidan, ese tiene que ser rojo. Ya. Este tiene rojo y azul arriba. Entonces este de acá tiene que marcar el azul. Allá. Y ese tendría que marcar en amarillo. Y este tendría que marcar otro color, rojo, el verde. Ajá. No. Ya, a ver. Este marca rojo o azul. Rojo o azul. Ya, este tiene que marcar un verde o un verde. A ver, si muevo este primero, ahí hay un verde. Ya. Si muevo este de acá, ahí hay un rojo. Ya. Entonces este tiene que moverse en amarillo. Ya. Y el de acá, azul. Otra. A ver, son 6 vueltas. Rojo. Verde. Rojo, verde. Amarillo. Rojo, verde y amarillo. Y este gira. Rojo. Ahí está, azul, azul, amarillo, ahí se quinció. Entonces este de acá tiene que ser verde. Y este tiene que ser rojo. Ya, este en verde y este queda en rojo entonces. Ya. Otra vez. Ese se queda en verde ya. Entonces debo girar el de acá. Este se queda en rojo. Se queda en amarillo. A ver, verde. Pero este necesito que sea rojo. Ya. Entonces este va a girar otra vez. A ver, ¿qué pasa si giro el de acá? Azul. Pero necesito un rojo. Verde, amarillo, azul. Ya. Verde. Verde. Rojo. Ya. Entonces, tengo verde, rojo. Es amarillo. Uno. No. El de arriba no coincide. Entonces, ahí está el verde. Ese es el que sea amarillo. Necesito que sea rojo.
giro este. Tendría que girar este. Tampoco. Hay uno que debe girar dos veces entonces. A ver. Este es amarillo. Este es rojo. Verde. Verde. Rojo. Este rojo. Este amarillo. Si giro este. Ahí no. Ahí está en rojo. Acá tengo rojo y verde. Perdería el verde. Si giro este, 1 y 2. Verde. Verde. Verde, amarillo, ya, verde, amarillo, de rojo, verde, amarillo, verde y rojo. Si este lo giro, giro este. Amarillo, verde. Este. Ahí. Pero no tengo azul acá. Este gira. Si hago que gire el de acá, se hace verde. Y si giro este, se hace rojo, verde. No.
un verde, un rojo, dos rojos. Ya. Si giro este, uno. Ese se hace amarillo. Ese se hace azul. Amarillo. Rojo. Un rojo. Entonces obviamente ese tiene que girar para darme un amarillo. Ya. ¿Este es a rojo o azul? Rojo, rojo, verde. Si giro, se vuelve rojo. Entonces verde. Ya. Si este lo giro, ahí está con el amarillo. Si este lo giro, se hace azul. Si este lo giro, se hace rojo. Rojo, amarillo y azul. Se hace rojo. Entonces, este debería haber sido rojo. Y este debió haber sido verde. Claro. Ya. Entonces, este tiene que ser rojo. Este tiene que ser amarillo. Este tiene que ser rojo. Ya, este tiene que ser rojo. Está amarillo, rojo, ya. Entonces se va así. Verde, rojo, amarillo. Pero de acá no coincide el otro. Entonces no es así. Bueno, entonces, este tiene que ser rojo. Es rojo. Este es verde. Ya. Este es amarillo. Ya. Uno. No. Ya. Este no es así. Es rojo, este es verde, este es amarillo. Ya. Este de acá se hace amarillo, rojo, verde. Gira, gira, gira. No, no se hace así. A ver, otra vez. He probado que este se haga rojo, este es el verde. Ya. Este es el rojo. Este es amarillo. Ahora este. Si hago girarlo, se hace verde. Este es el verde. Y este giro se va a la derecha. Azul, verde, amarillo coincide. Tres vueltas. Una. Dos. Tres. Ya. ¿Qué pasa si este lo hago amarillo? Este lo hago verde. Este se hace verde y este gira. Dos,
Sí, está en verde ya. Rojo. Amarillo. Ahí no coincide, pues. Verde, rojo, amarillo, el de acero, sí. Un verde, un rojo, otro verde, un amarillo. Me quedan dos vueltas. Verde, amarillo. Si muevo este, rojo, ahí coinciden los de allá, pero no los de abajo. Amarillo, azul,
2. Verde, rojo, amarillo, verde, 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 rojo, rojo. Verde, rojo, verde, amarillo, rojo,
El uno no tenía que moverse. El de la izquierda, el de la parte inferior izquierda, no tenía que moverse, tenía que quedarse fijo. Listo. Hermana, despierta, tenemos que irnos. Ya, despierta, hermanita. Mariposa carmesí, capítulo final. Uf. Ya, pero ¿dónde hay que ir ahora? Ahora podemos abandonar el pueblo, pero ¿dónde hay que ir? Mapa. Ah, no me digas que tengo que ir a... Espera. Creo que ya sé dónde hay que ir. A ver, no me digas que es la puerta que pienso que es. O sea, cruzamos el puente de los... Ese no es. Espérate, ¿cómo era para poder ver el mapa, todo el mapa? Ah. Este es. Esta es la puerta que va al final, dentro de la cuerda. No. ¿Y a dónde hay que ir? Dice que podemos abandonar el pueblo, pero. ¿Y dónde está para abandonar el pueblo? Mi pregunta es, ¿a dónde hay que ir? Tiene que haber una salida, ¿no? A ver. La salida... ¿Dónde está la salida? Tío, ¿dónde está la salida del pueblo? Yo creo que la salida es esta, ¿no? O sea, no, esta no es, sino... A ver... O sea, ¿cómo te digo? No, esa no era. Ay, desperdicié una foto, qué tarado. Siempre me equivoco de botón. Ya, a lo que me refiero es que la salida... No. Aguanta, ya sé cuál es, ya sé dónde hay que ir. Tenemos que ir al santuario Kureha. O sea, hay que subir acá. Vamos, hermana, ya sé dónde ir. Supuestamente hemos abierto. Ajá. Claro. Son muy chistositos, ¿eh? Uy, ¿dónde? ¿Por acá no?
vean a la cámara, niños. Thank you.
tipo 7. Ah, ok.
¡Sobreviví! Me dio también, me dio un golpecito. Con el teclado. Murió. Y no me dan nada, absolutamente nada de nada. Bueno, bueno. Tengo que ir por la hermana. Creo que se quedó por las escaleras. A ver. ¿Dónde está la Mayu? ¿Se quedó por acá? No hay. Ya no está, ya se la llevaron ya. No me digas que se va a largar a la casa del puentecito. Chumas. Tengo que ir por ella. Ahí están los monjes. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores monjes? Qué amables son. Entonces tengo que ir por acá, ¿no? Ya se largó ya. Ya tengo que ir por la hermana ahora. Pero hay que guardar el juego primero. Me han dejado mal esos aldeanos. ¿Dónde hay que guardar el juego? Por acá. Aquí está, aquí está, aquí está. Llegamos. Vamos a guardar una guardada. Ahí está. Vamos a guardar en 3. Ya. Voy a dejarlo hasta acá. Ya estamos en el capítulo final, al fin. Bueno, sería todo por esta noche. Gracias y buenas noches.